Y WhatsApp, papus, un saludo para Jack Luis, para Carlos Play Game, para Jack Luis también, para Carlos Play Game, Star Lords, para Mao Calderón, Patricia León, Jersey el Crack, para KGP, para Gabrielito Gamer de nuevo, Zuka o Zucaritas, Star Lords, Sander Quispe, de nuevo Star Lords, Oscar Millares, Braulio Banda, nuevo brother, Josué Villalobos, Anthony Céspedes, Edwin Melgarejo, Eric Pastrán, de nuevo Jersey el Crack, Daniel Gutiérrez, Sander Quispe, Joaquín, David Hernández, para Nico, para Piola, para Teddy Games, Dark Mask, Carlos Omar, Martín Ocadiz, para el nuevo brother Android y más, Álvaro Calapuja, Gabrielito Gamer, Jeremy Cueto, Garena Free Fire, mi brother, Gabrielito Gamer, Star Lords, OMC, D&C Games, Jorge Matías Araujo, Teddy Games, Sander Quispe, Carmencita García, Jeremy Cueto, Garena Free Fire, Mateito Salazar, Mateo, mi brother, José Ángel Solís, ¿quién más? Garena Free Fire, Jersey el Crack, Braulio Banda, Soto, Fabri 815, Dark Max, Jeremy Cueto, Carlos López, Braulio Banda, El Momero, Jorge Vanegas, Sander Quispe, Teddy Games, Jorge Matías, Gams, dice ahí Gams, Jonathan González, para Jairo, para Sark, otra vez Jairo, para Gams, Eduardo Ignacio, Jeremy Cueto, Carlos López, Jesús Pimentel, Luis Antonio Vázquez, Elder Alvarado, Matías Araujo, para mi brother David Ortiz, Braulio Brenda Soto, Albert Yap, también mi brother, Mateito Salazar, Cris Pelusa, OMC, a ver, Sander Quispe, Dylan Ojeda, OMC, Carlos López, para nuevo brother, Juan Camilo Pestana Pérez, Milurro, para Papi Monster, para César Escorcia, para Ventura Olivera, para Gabrielito Gamer, Papi Monster. Y eso es todo, chicos. El siguiente video vengo con más saludos. Y nos vamos con la batalla letal del equipo de oro que va a ascender a diamante, los MK11. Y ya estamos acá, chicos, con el equipo de oro que va a ascender a ser de diamante, los MK11 de oro. Están completos. Bueno, a Cabal no me le han dado mucho. Sí, a Jade y a Raiden. Muchos Raiden están dando en ese paquete. Bueno, parece que en la actualización 2.7 ya no va a estar Noob o el Joker. No creo, porque ellos van a ascender a ser de diamantes. Viene la torre Shirai Ryu para desbloquear el Brutality de Scorpion.
No sé si estos muchachos también tendrán su torre, porque dice que vienen los brutalities o vendrán las tarjetas en esa torre también, aunque no lo creo. De repente van a tener sus torres porque ya está de tendencia. Aparte viene Smoke. Hace tiempo que no actualizan la tienda de guerra de facciones. El único cambio que hicieron fue Ermac por Liu Kang oscuro. Y el último equipamiento fue la piedra de Shang Tsung. Los que juegan Mortal Kombat 2 saben que a Smoke se le desbloqueaba en Forest Leap, en los bosques vivientes. Y ojalá que venga también, si es que sale Smoke, venga Forest Leap, donde peleabas y en esos bosques vivientes se asomaba Smoke. Y nos vamos a la batalla letal, chicos. Ahora vamos a leer sus pasivas. Aceptación de la sombra. Jade MK11 tiene una probabilidad de esquivar los ataques básicos, ralentizar al oponente y abrirse para un contraataque por unos segundos. Los compañeros de MK11 se sanan con fuego, sangrado y veneno. Eso me gusta mucho porque tendrán la pasiva de Raiden Oscuro, de Dark Raiden, que es bien difícil pelear con él. Y también la pasiva de Liu Kang clásico. Su primer especial ataque es doble cuchillo, que se acciona la trampa. Te da una trampa, ya no puedes relevar. Y el segundo especial es aplastacaras, que te aplica ceguera. Y el X-Ray, que te da una opción de suerte, que es como un crítico cuando se activa, que también ha venido en la torre Black Dragon una carta así, que proporciona suerte y crítico. Ahora nos vamos con Cabal, que yo, para mí, sus pasivas de este Cabal es más brutal que el Cabal Black Dragon de diamante. Ahora vamos a ver por qué. Más veloz que tú. Cuando Cabal de MK11 entra al relevo, obtiene un aumento de velocidad y aturde al oponente con su carrera. Cuando un compañero de MK11 es aturdido, Cabal de MK11 intentará aturdir al oponente y eliminar el aturdimiento de su compañero. Esa pasiva es lo que me gusta de este Cabal, por eso lo veo más brutal. Para si alguien te aturde, o como Liu Kang Oscuro al comenzar la partida, o también te ocasiona aturdimiento por golpe Ender, o tal vez por la bomba psíquica, pues entra Cabal y desbloquea ese aturdimiento y aturde al oponente, chicos. Entonces hay que pensarlo dos veces cómo uno va a entrar con este personaje. Ahora, cuando un compañero de equipo de MK11 es derrotado, Cabal MK11 entra al relevo. Y si está desbloqueado, realiza su ataque de Fatal Blow o X-Ray. Listo, su Special Attack 1 también acciona la trampa o amarra. No necesita de ataques a puntos débiles que usamos mucho al drenar, que está en el árbol de talentos, en apoyo. Special Attack 2 es carrera y gancho, que te ocasiona ralentizamiento. Ocasiona ralentizamiento al oponente. Y el X-Ray te da poder. Listo, chicos. Muy buena pasiva. Creo que este equipo puede ser que sea, aparte de los MK11, puede ser un equipo así como los Black Dragon, como Guerra Fría.
De repente vendrán nuevas pasivas acá arriba. Y como siempre, tendremos que gastar 10 almas por cada pasiva, porque vienen 3 barras. Ahora, probabilidad de aturdir al oponente con los finalizadores de combo exitosos. Cuando Raiden MK11 realiza 3 finalizadores de combo, deshabilita el finalizador de combo del oponente por el resto de la partida. Los compañeros de MK11 son inmunes al poder drenado. Eso es lo que me gusta también. Yo tengo en el árbol de talentos un 60% a que no me van a drenar. Pero si jugaría mucho con este equipo, pues lo desactivaría y activaría otra opción. Ataques de punto de talentos también lo quitaría y pondría otra opción. Aparte te incapacita, pero a un solo personaje creo. Y su primer especial attack. Un saludo para Jack Luis, que hizo un comentario. Su primer especial attack que no me gustaba, porque si lo bloqueaban se quedaba estático y listo como para que te apliquen cualquier especial attack o ataques básicos. Pero ahora este especial attack lo van a cambiar. Espero que sea imbloqueable como Raiden clásico o Raiden Injustice. Y quita efecto. Eso de quitar efecto va, creo, con los sangrado, veneno, fuego, todo lo que te ocasionen daño con el tiempo. Aplicas el Special Attack 1 y te quita el efecto, como la pasiva que está en apoyo, la bendición de Fujin. En apoyo está, o está en defensa, creo. La bendición de Fujin, que solamente nos da un porcentaje. Ahora el Special Attack 2 nos da poder, chicos, Reino del Cielo. No leo mucho los poderes porque no está al X. Y el X-Ray, pues, te da drenado. Puedes drenar. Ahora, que el trueno te lleve, se llama el X-Ray. Ya leímos sus pasivas. Con él no van a drenarnos. Puede entrar Jade con 2 barras y no nos van a drenar. Somos inmunes al drenado. Con Cabal somos casi inmunes. Si es que él está en la pelea, somos inmunes al aturdimiento, porque va a entrar y nos va a desbloquear el aturdimiento, y más bien va a aturdir al oponente. Y con Jade, pues nos vamos a curar con sangrado, veneno y fuego. ¿Qué tal equipazo? Ahora vamos a ver las cartas de equipamiento. A ver, nos estamos enfrentando con Kano Degollador Reptil y Reptil Ágil, que tiene también la habilidad de ser veloz como Cabal, por si no lo han probado. A Jade le estamos poniendo el martillo de la ira. Ahora vamos a probar la bomba de hielo. Que siempre pónganlo de primero, chicos. 20% de aumento de generación de poder, 50% de aumento de daño. Pero eso es en la torre Black, en la torre Lin Kuei, disculpen. Y el último, si la tarjeta está en X, es un 100% de probabilidad de aplicar congelación al enemigo activo al comenzar la partida. Eso cae muy bien. Aparte, no nos van a drenar. Tengo un especial ataque ahí para amarrar al personaje. Y a Cabal le he puesto cuchilla infernal.
que más le cae a los personajes que aplican fuego. Vamos a ver. 80% de aumento de daño de los Special Attacks de fuego contra oponentes afectados por fuego. Un 80% a los que aplican Special Attack de fuego. Ahora, al relevar, aplica fuego tanto al portador como al oponente durante 7 segundos. Si es que está al X, 100% de probabilidad de drenar 33% de poder de los ataques de fuego. Con esto entraría Cabal y por la pasiva de Jade se aplicaría fuego y también al oponente y se curaría. Porque todos los que nos ocasionen fuego, sangrado y veneno, como dice su pasiva Jade, pues nos curarán. Ahora vamos con su tarjeta, que está al X. El daño crítico recibido se reduce en un 50%. Cabal 30% de generación de salud por 15 segundos. Después de un ataque X-Ray o Fatal Blow. Si hacemos X-Ray o un Fatal Blow, se activa la carta y comenzaremos a regenerar un 30% por 15 segundos, 5 segundos más que da Kitana Día de los Muertos. El daño por golpe letal recibido se reduce en un 75% y eso es muy bueno. Ahora nos vamos con esta carta que es nueva. Al relevar, cuchillo de carnicero es lanzado infligiendo 500% de daño por ataque básico, chicos. Pero eso creo que son unos cuantos segundos que tienes para que se active esa pasiva. 30% de mejora de probabilidad de crítico. Esto va muy bien con los personajes que tienen arco crítico, como los Tribor. Y otros como Liu Kang Oscuro también. Al relevar, cuchillo de carnicero es lanzado y tiene un 50% de probabilidad de recibo. Golpe crítico durante 3 segundos. Si esto es lanzado y le cae al oponente con éxito, o sea, no lo llega a bloquear, tienes 3 segundos de golpe crítico. Y nos vamos con Raiden. Le hemos puesto esta carta, que ya la conocen, que no, bueno, yo le he puesto esta porque me da 50% de ataques imbloqueables. Ahora vamos a leer su pasiva. 75% de probabilidad de aplicar maldición con un finalizador de combo. Ahora, 50% de probabilidad de ataques básicos imbloqueables y un 30% de mejora de probabilidad de crítico. Le he puesto esto para que se active su pasiva de Raiden, que si haces 3 finalizadores de combo a un personaje, pues desbloqueas sus finalizadores de combo del oponente. Ahora le he puesto corazón cibernético del canalla, regenera 3 barras de poder durante 15 segundos si está por debajo del 60% de salud, chicos. Ahora tenemos un 40% de mejora de salud máxima si la tarjeta está al X, chicos. El resto es el brutality y un 40% de potenciador de daño contra enemigos afectados por sangrado. Eso sí creo que es de Kano. Decano degollador. Vamos a ver si se cumple. Y esta tarjeta que me gusta bastante. Esta también es nueva. Al relevar, drena 1.2 barras de poder del oponente. Este es de la Torre del Horror. O sea, al relevar vamos a drenarlos como la pasiva de Scorpion, operaciones especiales que les da a sus compañeros de equipo. Al relevar ya te está drenando
una barra, dice punto 2, 80% de probabilidad de robar un 50% del poder del enemigo al comenzar la partida. Esto aplica para al relevar, y también si lo pones al personaje que comienza la pelea. Roba 50% de poder drenado al relevar. Está muy bueno. Ahorita le he puesto a Raiden MK11 y nos vamos con la pelea, chicos, de una vez. Esas tarjetas están muy brutales, pero yo recomiendo también las épicas. No se olviden, las épicas dan más poder que las especiales y las infrecuentes. Y se congeló, lo amarramos. ¿Por qué drenarlo? Como ven, son imbloqueables mis ataques. Y como esa tarjeta la puedo poner a Raiden también si deseo, o a Jade. Parece que se va acá, ¿no? Todavía tiene aguante. Que lo aturde, que eso no lo elimina. Se fue. Y somos inmunes al veneno. Lo siento, reptil. Y le metemos fetal de rey. Siempre me ha gustado. Ahora vamos a quitar efecto con el ataque. Impressive. Como vieron, ya no estaba contaminado con veneno. Impresionante. Qué bueno, encima lo ralentiza. Y listo, chicos, seguimos avanzando. Este equipo es muy bueno. Que lo máximo, Jade, lo máximo. Seguimos avanzando. Vamos a tratar de encontrar cuentas fuertes. Ahora hay un Quan Chi. Bueno, voy a quitar la bomba de hielo. Ya vieron cómo sirve y para qué sirve, cuándo ponerlo. Nunca lo pongan de segundo. Vamos a aplicarle fuego. Nunca le pongan de segundo o de tercero la bomba de hielo, que no se va a activar. Y tampoco les apliquen fuego a este equipo. Si es que van a pelear contra los MK11, les sugiero Devastador, que también es otra carta drenadora. Lo encuentran en la tienda de guerra de facciones. Y nos vamos con Quan Chi, que refleja los Special Attacks, los tres primeros Special Attacks. Así que puros golpes básicos y X-Ray, y lo eliminas instantáneamente a Quan Chi. Si sabes las pasivas de casi todos los peleadores, pues ya está casi ganado. Vamos a amarrarlo. Impresionante.
variable. Analizador de combo y aplicamos. Ya bloqueamos. Y entró borracho. Me debilitó. Vamos a relevar. Entró. Uy, borracho. Y se va Quan Chi de la partida. Cosplay. Entra cosplay. Esperé mucho. Y se va con la plata cara. Jay viene con su brutality y ya le han puesto un avance para hacer, y no me gusta la verdad. Es parecido a la de consola, y en consola hay varios brutalities, hay mejores y más sangrientos, pero no lo han puesto. Y seguimos avanzando, chicos. ¿Quién nos viene? Uy, nos viene Sonya Blade, Guerra Fría. Pues prefiero copiar a Sonya y no infringirle fuego. Ahora ya van a tener 4 espacios para combinar tarjetas, chicos. Va a ser una locura. Y nos vamos con operaciones especiales. ¿Qué nuevas pasivas le pondrán? De repente será otro equipo aparte, tal vez. Era con golpes básicos. Disculpen, chicos, la pasiva de la carta. No era con especial attacks. La plasta cara, si la atendimos. Si es que no lo eliminamos. Eliminado. Y se va, chicos. Uy, mi rey. Lo eliminó. Y lo despachamos. Le abrimos un cierre en la espalda. Que sale Kirrey a la yugular. Y el remate. Este Kirrey me encanta. Dale la armadura una vez porque entra. Impressive.
Y chao, se fue. Seguimos avanzando, chicos. Está muy brutal este equipo. Y seguimos avanzando, chicos. Nuevamente, operaciones especiales. A ellos sí los voy a drenar. Les voy a picar fuego. Porque... A ver... Está Kenshi que les da una barra de poder. No es el Kenshi poseído. Este Kenshi es de operaciones especiales. Les da una barra de poder. Vamos a drenarlo. Y listo, ya vienen. Ya vienen el equipo de operaciones especiales con Demolition, creo que es. Y no quiere atacar. Los golpes son... ¿Qué tal este si Attack 2? Chocaste. Con su especial ataque. Cuchilla de carnicero, por lo que veo, sirve para los ataques básicos, ni bien entra. Y se fue al sobre. Seguimos avanzando, chicos. Well done. No me gustaba mucho este Raiden por su especial attack 1, pero ahora me está gustando mucho. Y seguimos. No son muy fuertes. Único Liu Kang, puños de diamante. Puños de fuego, disculpen chicos. Liu Kang, puños de fuego. Al relevar, entra con fuerza. Hay que tener mucho cuidado. Creo que nos conviene mejor la bomba psíquica. Impossible. Especial Attack 2.
caras. Y lo aturdimos. Uy, se fue. No le dimos chance a Liu Kang. Uy, ya se le fue la pasiva. Y te vas. Uy, se le activó el retornado. Como ven, voy curándome. Uy. Y te vas con la caras. Chao. Le tocaron la puerta. Y listo, seguimos avanzando. Bien, yeah. Outstanding. Y seguimos avanzando, chicos. Ya nos falta, creo que, dos peleas. Y como está bien, como están viendo, este equipo es muy brutal. Voy a recargar y volvemos. Y ya estamos acá de nuevo, chicos. Y este equipo es muy peligroso. Está dos relevadores que entran con fuerza. Aparte, Kung Lao tiene especial attack gratis. Liu Kang, puños de fuego. Y Ron Black, cualquiera entra y se activa su pasiva. Y aumenta un poder brutal. Pues ahora vamos a tratar de amarrarlos. Y tener mucho cuidado a la hora de cuando releven. Y todavía están muy débiles mis personajes. No hay que dejar que se active su pasiva. Uy. Rápido, Raiden. Se apuró. Y vamos a abrirle la espalda. ¿Qué tal? ¿Qué tal X-Ray? A la yugular y de frente a la 100. Se va uno, uy, viene, se le activó su pasiva. Primero te pruebas y te comes este X-Ray. Vamos a seguir atacando antes que me... Ya tengo poco poder. Y se terminó para esa cuenta. Game over, chicos. Falta una pelea más. Una pelea más. Y terminamos la batalla letal con este equipo. Y nos llegan las asesinas. Y a Scarlet MK11. Hay una asesina que es Jade, Kitana del Círculo de las Sombras y Scarlet. Bueno, parece que la cuchilla de carnicero es más efectivo con otros personajes. Vamos a ponerle la bomba psíquica. Voy a leer la pasiva de esta carta, si es que está al X. Al relevar bomba psíquica es lanzando
inflige un 400% del daño por ataque básico. Es casi lo mismo que cuchilla de carnicero. Cuchilla de carnicero creo que tiene, sí, tiene 500% de daño por ataque básico. Dice, al relevar bomba psíquica es lanzada y tiene un 80% de probabilidad de aplicar aturdimiento durante 3 segundos. Esto aplica aturdimiento y si le... Y si Jade, pero por 3 segundos nada más. Si Jade se descubre, pues la aturdimos. Y cuando Jade, ya saben, está aturdida, podemos hacer lo que sea con ella. 40% de probabilidad de también aplicar incapacitación al aturdir a un oponente, pero es un 40%. También podríamos mezclarlo con cuchillas angulares del canalla porque causa incapacitación, pero solamente tiene un 40%. 50% de reducción de costo de poder con el Special Attack 2. Esto también lo podríamos mezclar con la bola de cadena de Moloch para que se active. Y bueno, nos vamos, vamos a ponerle la cadena de Moloch. Vamos a probar nuevas cosas, chicos, siempre. Vamos a poner poder. Si no pruebas nuevas cosas, vamos a ver qué tal nos va. Y listo, nos vamos a la pelea, chicos. Creo que no le puse el fuerza vital de Blaze a Jade, pero igual ya estamos ya listos para la pelea. Y ya vienen, hay una asesina que es Jade con la bomba psíquica. Basta que la aturde y ya es nuestra. Sí le puse. Y te quedas. ¡Pum! Es muy rápida Scarlet MK11. Y te quedas nuevamente. No se incapacitó, pero igual te vas. Ahora entro a aturdirla y sí. La abrimos el estómago. Se va a desesperar porque solamente está sola. Pero igualito hay que tener mucho cuidado. Uy, me la despachó. Luego entra con Raiden a hacer tiempo para que Raiden releve. Listo, se le activó el X-Ray. Parece que ahí se acaba la partida, chicos. Y sí, es un game over. Ya vieron qué tal es este equipo, es muy brutal. Espero que les haya gustado, chicos. Lástima que en el pack de descuento den mucho a Raiden. No sé si les ha pasado. Muy poco a Jade y muy poco a Cabal, como ven. Y ya saben, me encuentran en la página de Facebook por cualquier ayuda para que publiquen sus peleas, sus personajes, el árbol de talento si quieren alguna ayuda. Y tenemos la página de Fabricando Gamers para los wallpapers de sus personajes favoritos. Y esos links los dejo ahí abajo. Ahí tienen en la caja de comentarios. Si eres nuevo, brother, suscríbete. Vendrán cosas nuevas. Y eso es todo por mi parte. Chao.